Vieron, bienvenido a este video reacción capítulo 74 de Sofía de Foz año 2024. Voy a hacerte este video reacción un poquito rapidito porque voy saliendo para Barranquilla como a las 11 o 12 de mediodía, porque me tienen que hacer lo de la nariz, terminarme lo de la nariz, y voy a hacer unos contenidos allá. Entonces, como que trabajando, mami. Empezamos con la historia de que viste, mamá huevo veneco, la Karen tiene sangre venezolana. ¿Por qué será que todos los venezolanos, cuando abren la boca, de la nada empiezan a hablar de brujería? ¿Por qué? Porque Natalia estaba como mi hija. ¿Cómo así? ¿Qué brujería, muchacha? No me asustes. Miren, yo creo en eso. Yo creo en eso. Y para mi desgracia, a mí me han hecho cosas. Pero a la sangre de Cristo tiene más poder, mi amor. Agárrate de Cristo, que cuando te agarras de Cristo, mi amor, ese no te deja pasar pena como tú es que te mamó. Te di una cachera. Continuemos con los temas. Te corrijo, don Hércules. Los hijos son una bendición cuando uno están basados en el matrimonio, son planeados y son criados por mamá y papá sin ningún tipo de necesidades o, en su defecto, pocas necesidades. Pero traer un hijo sin una mamá, sin un papá y para pasar necesidades es una irresponsabilidad de aquí a la luna, mi amor. Así que no estés hablando que los hijos son una bendición, porque no es así. No es así. Y el que me diga que no, pues es de mala. Pero para mí uno es una bendición cuando usted está casado por la iglesia, hermana. Cuando usted está con el hombre que Dios dispuso para usted y usted tiene la solvencia económica para poder mantenerlo. Porque por eso este mundo está lleno de gente traumada, loca. Porque nacen en hogares disfuncionales con mil y un problemas y los manes terminan haciendo otra vaina, las viejas terminan haciendo otra cosa para poderse mantener. Ay, me lo vas a decir a mí que yo nací en un hogar disfuncional, mi amor. Adoremos, marica, o sea, de verdad es que este tipo no solamente maneja una doble moral, una triple moral. Y yo espero que este tipo no se gane el programa. De verdad. Mire, hay personas pobres, porque uno es acomodado. Hay personas pobres, porque hay que decir la palabra, que tú conoces su historia de vida y tú te enamoras de ellos. Pero es que la historia de este tipo ha sido pura mujeres, aquí y allá. Sí, o sea, tú me entiendes, ¿cierto? Ese tipo, ay no. O sea, de verdad que... No, o sea, no, prefiero que se lo gane Santiago, literalmente Santiago, o hasta un Francisco, por este tipo, no, mi amor, no. Lindo es una persona agradecida y con un corazón agradecido, y honestamente me tenía incómodo la Dixon con esa besadera en el cuello al otro. Ay, está como está salía, una agarradera y una tocadera. Mira, a cosa que a mí me detesto en la vida es que me están tocando y me están besando y me estén agarrando. Esa vaina a mí no me gusta, no me gusta, a mí no más me gusta en el cuscús. Y termino y ya, no me toque, no me... Yo soy así. Pero, o sea, de verdad, él se nota que tiene unos sentimientos muy lindos. Sería el colmo que no trate, fue con sentimientos malos. Bueno, que a mí, yo me acuerdo que este dijo que en el colegio habían puras viejas feas. Imagínate tú, si él es feo, ¿cómo serían las viejas de fea? ¡Herda! ¡Cule vaina maluca! Oye, las cosas como son, mi amor. Pero buenos sentimientos sí tiene. Bueno, mami, si a ti te gusta un hombre feo con buenos sentimientos, aquí tienes a Joyfer. ¿Verdad qué lindo gesto de Aranduén dejarle los zapatos a Hércules? O sea, esto habla del buen corazón que tiene Arandú y de poner las necesidades de los demás por encima de la de él. Porque la verdad es que a Arandú se le nota que el billete no tiene. Pero de verdad que es esto tan lindo. O sea, de verdad, qué lindo, en serio. O sea, ya entiendo por qué Arandú dejó tanta huella, dejó tantas personas queridas. La Arandú. Arandú está bonito, está bien, está cortito, está bonito. Ay, pero se ve que está más tragado de la mujer, muchacha. Entonces ahí, miro por otro lado. Alejandro. Escucho hablando de este hombre, ese espíritu en llama, esta postura, arco el dragón. Es que a este hombre se le nota la pasión que le bota por los poros. ¿Tú te puedes imaginar ese hombre encarnizado dándote como pandero de iglesia? Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Me encanta un hombre así. A mí me fascina un hombre así, así, macho, dominante, que te esté diciendo así en la cara, así, y tú.
te gusta eso, ¿verdad? Recha, igual que yo. Y hablemos de la prueba. Y ese Kevin, mami, negro, tenía que ser para jugar baile. Oye, ese tipo está perdiendo plata. Aquí debería irse como para la NBA de Estados Unidos, jugaba básquetbol. Es que eso es voleibol o básquetbol. Anda, niña, la marihuana me tiene tosta la cabeza. Básquetbol. Porque ese tipo para jugar básquetbol, raca, raca, excelente. Pero el Alejandro, ¿dónde me da Alejandro? El taponazo que le dio a mi amor, que no dejó meterla a la primera. Es que Alejandro a mí me fascina. Alejandro, tenemos el mismo peinado, mira Alejandro. Siento que mi pelo es negro y oscuro como mis pensamientos. La verdad es que yo miraba a Caroline y se veía súper divina Caroline. O sea, se veía súper linda. Pero Karen le dio sopa y seco, mi amor. Le dieron sopa y seco a Caroline. Porque Natalia y Karen estaban dando cuchillo a esas dos mujeres que para qué te cuento, mi amor.